buenas noches, este lunes, lunes de puente. Qué padre, nos pudimos quedar en casa todos. No, hombre, hubieras visto, yo fui a México a ver a mi nieto, hubieras visto la carretera de venir hacia Cuernavaca y Acapulco y etcétera, que había, Lupita, desde la mitad, desde Tres Marías a vuelta de carro hasta donde yo vi. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno que nos estamos cuidando! ¡Bienvenido, Carlos Moreno! ¡Qué gusto tenerte aquí! ¿Cómo estás, Lupita? Muchas gracias por invitarme. ¡Qué gusto estar aquí con ustedes finalmente! ¡Se me hace! ¡Qué bueno! ¡Al contrario! ¡Ya se nos hizo! Gracias por pasar lista con nosotros. Encantado, me encanta su programa y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, que me divierten tanto con su programa y con todos los tweets que escriben, que son bravísimas. Soy fan de ustedes. ¿Cómo bravas? Soy fan de ustedes, quiero que sepan. Gracias. Gracias. Claudia es muy brava, yo soy muy cursi. Bueno, de repente te pesa la mano, Lupita, ¿eh? Es que es cuando me hackean. Sí, es cuando me saqué. Sí, seguro, ha de ser. Claro, claro. Nunca, solamente cuando pongo que estamos viviendo la peor crisis desde la fundación de Tenochtitlán, ese no soy yo. No, claro, me imagino. No, sería incapaz de decir que nuestro gobierno es un inútil. La verdad es que no se parece a tu letra. La verdad no. Es otro. No debería de analizar, Marifer. Oye, no se parece la fuerza del dedo de Lupita. Ándale, exactamente. Nunca, jamás, nunca de los jamases, jamás. Ay, Dios nos ilumine, nos acabe de ir bien. Yo espero que sí, que pongamos todos de nuestra parte, sobre todo en esta. Oye, pues es que esta es una crisis mundial, no nomás, no somos los únicos privilegiados. Ahí está Perú, no. Y luego está Bolsonaro insultando a toda la gente. No sé, está como el mundo un poco revuelto, ¿no? Pues ya le dieron duro al grande, ¿no? Que eso era importante. Oye, qué fuerte lo que está pasando, porque mira, ya ganó Biden, ya está padrísimo, y está muy bien. El problema ahora es que acabe el berrinche de Trump. Pues es que como sigue en el poder. Está bien influenciado. Sí, caray. Sí, tiene bueno. Malos amigos. Pero la verdad... Fíjate la verdad, que Trump de por sí es un delincuente y un gangsta. Pero vino de otro de veras a ayudarlo. Oye, ¿qué clase de democracia nos ha dado la sociedad americana, no? Definitivamente. Qué increíble. ¿Cuánta gente salió a votar? Dividen las cámaras muy inteligentemente. No hay mayorías para nadie. Todo se tiene que negociar. La sacada del payaso este, que bueno, que ya se dio. Y la verdad, qué clase de democracia nos ha dado la sociedad americana. Yo, mis respetos. Por eso son la potencia que son. Claro, sí, la más, verdad ahora es nomás sí. Falta que este cuate, que Trump les devuelva la estabilidad, porque de aquí no, a... No tiene de otra, mira, no tiene de otra. Ahí las leyes sí pesan, ¿no? Y sí se cumplen y lo van a sacar. Claro, eventualmente, claro. No hay de otra. No hay de así va a ser. Oye, mira, tal es esto, que con todo y que le aconsejaron que agarrara la principal avenida y armara de todo, y todo ese rollo, ni lo quiso hacer. Nada más salió a decir que había ganado, pero gracias a un fraude. Pero de que se va, se va. Sí, medio se hizo, lo de tomar la calle ahí en Washington este fin de semana. No, yo iba a un militar americano. Oye, ¿cuánto tiempo tomó Reforma este cuate y cuánto tiempo trajo la banda presidencial este cuate? Lupis, no compares. Cierto. ¿Y escuchaste al militar, Carlos? Un militar americano diciendo que ellos habían jurado no a un dictador, ni a un payaso, ni a un nada, sino habían jurado a la Constitución y iban a hacer respetar la Constitución, ¿no? Fue muy claro el mensaje que dieron los militares. Muy, muy claro. Es una sociedad... Por eso es la potencia que es, ¿no? La verdad, qué envidia, qué país tan increíble. Pues sí, la verdad es que ahorita viendo el resultado de sus elecciones, sí, con problemas o lo que quieras, pero claro que es envidiable la forma de resolver los problemas. Pero bueno. Siendo el país más racista del mundo, ¿no?
De los más racistas, ¿eh? De los más racistas. Porque ahí yo se dan creo, un mira, quien vive. 70 otros. Millones votaron por Trump. Está divididísima la sociedad, ¿no? Todo y lo todos que está, se juegan, que no todo... todos, pero muchos son muy racistas. Sí. Yo creo que van todo lo que sucede... Van a tener que volver al closet estos infelices. Porque lo que hizo Trump fue sacar del closet a todos estos racistas y gente que verdaderamente trae el loco de Trump en sus venas. Sí, así es, pero es mucha... Debo decir que ni siquiera fue sacarlos del closet, fue nada más darles poder porque estaban afuera, así siempre es. Han estado afuera. Estaban lo que pasa es que ¿no? Estaban así como calladitos. Sí, claro, porque estaban contenidos. Yo creo que todo lo que sucede en el mundo hoy por hoy, en todos los aspectos, no habla más que de la educación en el mundo. Y ese es un problema más grave, porque además tienes ahorita en muchísimos países como el nuestro la educación detenida. Cuando en Inglaterra una de las cosas que jamás cerró ha sido la educación. En fin, pero bueno, pues eso ya... Pero la educación, oye, y adoctrinando a la gente aquí, ¿eh? Cuidado. Además, eso nadie lo ha dicho, pero se han visto videos tremendos de adoctrinamiento comunista, ¿no? Terrible, terrible. ¿Eh? Los libritos, los cuentitos, las historietas, claro. Desde el inicio, la es terrible. Bueno, pero ya, bueno. Yo no soy político, no voy a hablar de política. No, vamos okay, a hablar mejor, estuvo, vamos a hablar mejor. Estuvo buenísima tu participación, Carlos. Vamos a hablar mejor de Fuego Ardiente, Carlos. Vamos a hablar yo mejor de yo afortunadamente tengo novela. Otro cuento que contarles. Ay, a ver, cuéntanos. Sí, estoy muy contento cuéntanos. Que voy a hacer una historia original de Marta Carrillo y Cristina García, que eso está increíble. Hacer una original está... Estoy muy contento de poder regresar a Televisa después de 2 años que salí. Regresar con esta historia que trae un sabor de las novelas tradicionales, pero narrada y contada de una manera muy moderna, con diálogos muy inteligentes, con textos muy actuales, muy bien, con un ritmo... maravilloso que le ponen las escritoras a esta historia. Y la verdad es que lo único que me da miedo es que pierda yo la objetividad porque ya estoy muy picado con los libretos, ¿no? Entonces, siempre los mando a evaluar y que no nos vayamos a equivocar porque, como le digo a las escritoras, ya estoy picado con una historia, ¿no? ¡Qué bueno! Luego les ando haciendo la barba para que me manden un libretito más y así las traigo. Que te cuenten no, pues, de qué oye, va a ir. Eso es un buen síntoma, Carlos. Sí, la verdad, no, estoy... imagínate. Claudia, creo que tengo interesado. Una en las manos. ¿Eh? Traigo una gran historia en las manos y muy entusiasmado y muy contento porque además he podido juntar un gran elenco para interpretar sí. Estos personajes tan maravillosos. Quedó un elenco maravilloso, lleno de actores profesionales, de grandes figuras, y de los que no son figuras, son muy buenos actores, que espero que algún día sean figuras, ¿no? Claro, sí será. Oye, pues de eso se trata las telenovelas, ¿no? De darle, obviamente, la fuerza a otros actores que no son tan conocidos, con actores muy bien elegidos, que les dan el punch, ¿no? El impulso, ¿no? Los ayudan, sí. Sí, así es. Oye, Carlos, y estaba viendo que va a ser en Sonora y seguramente en esas playas maravillosas, ¿no? Porque además sí. Tienes personajes surfistas. Sí, así es. Tengo, mira, es una historia muy bonita que la vamos a hacer en Sonora. El gobierno de Sonora nos ha recibido con mucho cariño y estamos muy contentos de poder ir a grabar esa tierra tan bonita. Les tengo que contar. A mí me da miedo, por obvias razones, que nuestra novela parezca de chilangos queriendo hacerse pasar por una novela de Sonora. Claro. Entonces tengo una asesora sonorense, que es Florencia de Saracho, la gran pedorrita, que muy amablemente ha ido con sus amigas a asesorarnos cómo se habla en Sonora, y ha sido... sin duda alguna, la asesoría más divertida que he tenido en mi vida, porque esa debe Florencia ser. Es un agasajo. Debe ser, sí, debe ser. Es una maravilla de persona. Oye, pero entonces yo sé. Y bueno. Dime. Dime.
Yo te decía que el ambiente de los surfistas es un ambiente bastante particular en el mundo y aquí en México. Esa es una línea. Mira, la novela se va a desarrollar, es una familia que son los Ferrer, que tienen una finca de olivos, que producen aceite de oliva, y al mismo tiempo se ha subido con nosotros un gran cliente en la novela, que es, puedo decir, sí, ¿no? Este, ¿sí? Oleico se ha subido con nosotros, y vamos a hacer también, vamos a enseñar los campos de cártamo y el proceso de cómo se llega a hacer aceite de cártamo y aceite de oliva. La verdad es una novela, voy a tener unos parajes divinos, vamos a tener una fotografía increíble, y toda la historia está alrededor de la familia Ferrer. Una de las líneas sí son surfistas, y son uno de mis protagonistas, que es Fernando, que lo va a hacer José María de Tavira, es maestro de surf de Sebastián Poza, que en la novela se llama Adriano, y también es uno de los Ferrer. La verdad es que es hijo de Claudia Ramírez, que es hermana de Dante Ferrer, que es Fernando Changuerotti. Está okay. Un poco complicado. No, está bien. Es que, ¿sí? Las novelas, si no son complicadas de contar, están muy aburridas. Aburridas, sí, por supuesto. Sí. Pero digamos que tenemos a nuestro gran patriarca, que es Dante Ferrer, que es Fernando Changuerotti, que tiene dos hijos. Uno es Joaquín, que es el gran villano de la novela, que lo va a hacer Kuno Becker, que estoy muy contento con su regreso. Va a ser un villano increíble. Y la otra hija es Martina, que es Claudia Martín, que es una niña hermosa, que ya ha sido protagonista de novelas, de por ejemplo, de Nacho Sada fue protagonista. Uh-huh. Es una niña preciosa, una gran actriz, una mujer muy inteligente, y que va a ser un personaje bien complejo, porque siendo un antagonista no necesariamente es villana, ¿no? Y entonces eso le da complejidad al personaje, y ella, la verdad es que lo ha resuelto muy bien. Hemos trabajado mucho, hemos hecho una preproducción muy dura de esta novela, y la verdad ya está muy trabajada, y ya lo que nos surge es empezar a grabar. Pero bueno, regreso a la historia. Joaquín Ferrer está casado con Alexa. Joaquín, que quedamos que es Kuno Becker, está casado con Alexa, que es mi protagonista, que es Mariana Torres, es una de mis protagonistas. Y Martina está casada, se casa dentro de la historia por un negocio que así le conviene, con nuestro protagonista, que es Carlos Ferro. ¡Ay, qué sacrificio! ¡Oye, qué sacrificio tan duro! De Carlos Ferro, ¿eh? Oye, de Carlos Ferro. qué no fuerte. Manches. Claudia, vas a ver cómo está, vas a ver cómo se va a ver Claudia de guapa. Es que está increíble, impresionante. Seguramente. Va a generar. Y además tiene un personaje muy bonito y lo va a hacer muy bien, porque es una gran actriz. Entonces, ese es mi primer pareja protagónica. Y mi otra pareja protagónica es la hermana de Dante, que es Claudia Ramírez. Y José María de Tavira, esa es mi otra pareja. Ajá. ¿Ok? Esas son mis dos parejas protagónicas. O sea, oye, todo va bastante fuerte. ¿Perdón, Clau? Sí, de Kuno Becker, digo, para seguir hablando de la historia, pero me quedé con una dudita. Entonces sí quiero que me la aclare Carlos. De Kuno Becker, que a mí me parece perfecto que sea el villano, pero esa contratación, como que sí va a estar, no va a estar, ¿de qué era? ¿De ánimos del actor? Que luego ya lo conocemos cómo es. ¿O de dineros o de qué era, Carlos? Confiesa. No, la verdad, de tiempos de publicidad de la novela, ¿no? Yo había abierto que ya estaba Changuerotti, Peniche, Laura Flores, que me honra mucho que estén con nosotros, y quería reservarme un poquito más el regreso de Kuno para poderlo presentar en la junto con mis protagonistas, ¿no? Entonces hicimos luego una presentación ahí en Televisa San Ángel y los presenté a todos juntos, pero era básicamente eso. Kuno, la verdad, que viene muy dispuesto, viene con hambre, viene con muchas ganas de hacer un personaje maravilloso, que está escrito increíble, es un gran villano.
Y la verdad que viene con todas las ganas del mundo a devorarse un personaje, y ojalá y le vaya bien. Si le va bien a Kuno Becker, le va a ir bien a la novela. Entonces yo le deseo que el villano siempre muy bien. Claro, pero por supuesto. Oye, y a propósito de contratación que mencionó Claudia, aquí nos han preguntado y la gente comenta y el público dice que ha sido ahora muy difícil para los productores conseguir protagonistas porque ya se adornan mucho. No, bueno, ¿será cierto? Mira, el juego cambió. Se cambió el juego de la televisión. Al desaparecer las exclusividades de Televisa, los actores que ya están muy bien posicionados en México y en muchas partes del mundo, de repente son agentes libres. Claro. Y toda la industria, que afuera hay una industria gigante de series, de películas, de enorme. Es mucho más grande de lo que nos imaginamos, ¿eh? Es gigante esa industria. De repente se encuentran con actores, te repito, de muy buena calidad, con horas y horas de vuelo, porque lo que da Televisa son horas y horas de experiencia y de trabajo que no hay en la industria, no existe en la industria la experiencia que hay en Televisa. Pero de repente se topan con actrices, con actores muy bien posicionados y que además cobran menos que los actores extranjeros. Entonces, pues por supuesto que la industria se ha visto favorecida por la falta de exclusividades en Televisa. Entonces, cuando entras a Televisa te das cuenta que pues ya no hay exclusivos, que los que hay, bueno, ya son muy poquitos, pero además de los que quieres tú con la imagen de tus telenovelas contar tu cuento, pues ya valen 3 veces más de lo que valían. Claro. Entonces tienes que, pues se complica el juego, pero tienes que jugarlo, ¿no? Y afortunadamente siempre hay por dónde hacerlo. Yo estoy muy orgulloso del elenco que junté, ¿eh? Estoy feliz. Sí, suena bastante fuerte, Carlos. Y me enfrenté a esa circunstancia, ¿no? Me enfrenté a esa circunstancia. Fue muy complejo y bueno, sin embargo, pues, estoy feliz con mi elenco. Muy orgulloso. Qué bueno. Claudia, ¿ibas a preguntar algo? No, que si estaba con... de todo lo que estaba hablando Carlos, resulta que de pronto pues se tienes que consolar con otro actor por decir algo. Y la pregunta con Carlos era si está contento con exactamente lo que él había visualizado. Mira, en cuanto a los personajes. Siempre. Entonces, llevo yo ya un buen rato en este negocio. Y cuando había exclusivos, también siempre te imaginas un elenco ideal que nunca concretas, ¿no? Y siempre vas, este está ocupado, entonces piensas en otro y haces una prueba y no te gustó. Y en fin, y normalmente te queda un elenco completamente diferente al que te imaginaste. Pero también creo que el actor que le toca hacer un personaje es porque tenía que estar ahí. A menos de que sea un miscast, ¿no? Y así es un miscast, pues sí es rollo tuyo. Pero sí hay actores que te llegan, que hay muchas casualidades, ¿no? En este trabajo. Y entonces de repente llegan actores, el actor preciso para hacer el personaje. Y pasan cosas muy curiosas cuando estás haciendo una novela. Claro. Oye, y ahora que estás... sorpresas, porque, por ejemplo, en una de las telenovelas, Carlitos, Karime Lozano, como que era pues la protagonista, pero ¿qué, Karime? Pobrecita Karime. Un tema del color rojo. ¿Qué con Karime? Pobrecita con Karime Lozano. ¿Qué onda con Karime? Pues de Karime, ¿no? Que era Karime la protagonista lo hizo muy bien. Y que no gustó a la gente, la neta. Pues mira, yo creo que influyeron muchas cosas. Siempre, cuando hay un gran éxito, no es solamente por un factor, es multifactorial. Cuando hay un fracaso, tampoco es por un factor, sino por una persona. La novela funcionó y funcionó bien, pese a las críticas que recibió Karime y pese a la mal relación que tuve con los dos protagonistas, ¿no? Fue una novela muy compleja, muy difícil, que además íbamos a hacer una historia en los cafetales, en la zona del café,
y no pudimos grabar en Chiapas, entonces acabamos haciendo nuestros cafetales en el Ajusco, y fue una novela en la que tuvimos que aprender a usar muchos cromas, porque los maestros, cada vez que fuimos a Chiapas, los maestros no nos dejaban grabar, nos sacaban de donde estuviéramos. Entonces, todo era súper complejo en esa novela. Afortunadamente, caminó bien y estuvo dentro de los parámetros del canal en audiencias, te hablo en niveles de audiencias. Sí, claro. Karime es una gran mujer, es una gran actriz, que bueno, pues a lo mejor no les gustó a todos, pero a muchos sí, ¿eh? A muchos sí, jaló bien la novela. El problema es que no le gustaba a los protagonistas. Hubo mucha polémica ahí, pero no solamente fue culpa de Karime, sino fue culpa de muchos factores, te repito. Claro. Que afortunadamente los pudimos sortear, y sí, fue muy complejo, muy, muy, muy difícil, más de lo que se imaginan, poder terminar esa novela. Oye, Carlos, pero raspones. A ver, ahorita que hablas de eso, y entonces tú como productor y en toda la historia que tienes de carrera, ¿cómo controlas los egos? Digo, no es que te dijera yo que tus actores de esas novelas tenían algún tipo de ego crecido, pero ¿cómo le haces? ¡Lupita, no! ¡En el supuesto! Mira, yo soy un productor que tengo mi trabajo muy claro. Y soy muy estricto y muy exigente, porque si no eres muy estricto y muy exigente, la máquina no camina bien. Claro. Esto es, entramos una línea de producción como de una fábrica, haz de cuenta. Y si algún engranaje no está bien apretado y bien, la máquina no camina bien. Entonces, claro, hay que ser muy estrictos, muy duro, y hay veces que yo mantengo una distancia muy sana. Y eso hace que las cosas funcionen mejor. Entonces, sí fue, te repito, ha sido la novela más compleja que me ha tocado manejar, de egos y de indisciplinas, pero también creo que lo hice bien. También creo que lo hice bien, que lo controlamos y que, te digo, al final del día llegamos y le pude rendir buenas cuentas a la empresa con esa novela. Que eso es lo que más me importaba. Claro, no, ya estaba diciendo algo, Carlos. La polémica siempre sirve. Claro. Malo que, yo ayudé. Todo plano que la gente no se involucre. Yo fui parte de esa polémica. Yo también ayudé a generarla porque sí favorecía y que querían que el personaje, el protagónico masculino terminara con Adriana Rubier, ¿se acuerdan? Esa era la polémica. Sí, 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 sí. Yo era una de ellas, sorry. Y yo también ayudé y alimenté eso porque era buena publicidad y finalmente sí, la gente volteó a ver la novela, a lo mejor por eso, ¿no? Y pues te digo, rendí buenas cuentas. Pero además, Carlos, creo que se vale el hecho de que no te compren como productor o como por supuesto el personaje, sino que la gente que está metida en esto, porque eso es lo que a ti te está dando, que la gente realmente se involucra con tu historia, con lo que estás presentando, y que la gente se meta como yo me metí, porque yo quería a Adriana como diera lugar. Y mucha gente, eso fue lo que hizo, ¿no? Déjame contarte una anécdota que creo que se las tengo que contar porque es muy importante que la sepan. Cuando llevábamos grabando como 3 o 4 semanas, de repente me busca Karime Lozano y me dice, oye, Carlos, no veo de un ojo. ¿Cómo no ves de un ojo, Karime? ¿Cómo? Pues, ¿qué te pasó? ¿Quién te lo picó? ¿Qué? No veo de un ojo. Yo en ese momento le hablé a mi papá y le pregunté a mi papá que podría ser eso de que no veíamos de un ojo. Y me dijo que se fuera a tomar una tomografía, Karime. Y sí tuvo ahí un problema en el nervio óptico, que le tuvieron que dar, ¿cómo se llama esta medicina que te hincha? Cortisona para desinflamar el nervio óptico. Y eso de repente hizo que mi Karime se le hinchara la cara. Y ahí no podíamos hacer nada. Y se le notaba eso, ¿te acuerdas? Sí, y fue mucho. Muy difícil. Y eso también, pues en el ánimo de la actriz, pues le pega.
¿no? Claro. Fue un problema tras otro, tras otro, tras otro, y afortunadamente te digo, ay, acabamos el cuento rápido. Un súper aprendizaje. Pues estuvo rodeado de polémica, de todo eso. Fue exitoso, tú cumpliste. Y ahora que vamos con Fuego Ardiente, que me puse mi blusa precisamente de rojo. Dale, dale. No se me ocurrió. Oye, yo me la puse de aceitunas negras. No es cierto. Pero, oye, pues es lo único que pude rescatar. Ahorita que hablaste de toda esta industria que ha crecido y hay una gran competencia, en porque se cuentan historias en todos lados del mundo, pero en Corea, pero en Turquía, pero México, en todos lados. ¿Qué cambió para ti? Tienes que contar tu historia de manera distinta ahora. Mira, yo creo que la gente pedía el regreso a las novelas tradicionales. Sí. ¿No? Yo creo que en su momento el cambio, el ofrecer otro tipo de producto no funcionó, ¿no? Creo que hay productos para todas las plataformas. Y Canal 2 es una plataforma muy especial y muy celosa. Es una plataforma muy mexicana que para conocer las tradiciones del canal y del país hay que ser mexicano. La verdad no quiero hablar ni decir nada más que eso. Es muy importante conocer el Canal 2 porque es muy especial y las señoras que nos ven se ofenden muy fácil y quieren ellas su cuento, lo que estaban acostumbradas a tener. Y esta historia que vamos a empezar tiene ese sabor de historia tradicional, de novela con unas historias de amor maravillosas, con arcos dramáticos muy interesantes, pero sobre todo vamos a contar dos grandes historias de amor que están rodeadas de puro pretexto que ya inventaron Marta y Cristi, ¿no? Pero finalmente mis estrellas son las dos historias de amor que yo espero que la gente se entusiasme tanto como las escritoras cuando las escriben y como yo cuando las leo, porque sí está muy bonita. Nos va a quedar una novela bien bonita, la verdad. Muy, muy bonita. Con una música preciosa. Tengo el gusto de trabajar con un amigo del colegio que es el que me hace toda mi música incidental, que es un señor muy talentoso que se llama Javier Azali. Muy preparado. Que él estuvo en Boston y luego hizo una maestría en Londres de cine y tiene un sabor muy, muy especial para las novelas. Y la verdad que muy, muy contento de contar con él. Y ya para los temas de amor, todavía no los tengo y espero que cuando se los pueda contar, les guste. Ojalá, yo creo que sí, Carlos, porque del trabajo que han hecho tú con la Carrillo, Cristi, lo que es un sello también de ustedes es la música. Creo que la música es súper importante. Es lo que te conecta, es lo que te conecta. Mira, yo creo que una escena bien musicalizada te sube una novela, una escena flat. Claro. Te la sube o te la echa a perder, o una gran escena. Exacto. Está mal musicalizada, exacto. Te la echa a perder. Sí. Entonces, sí, también he tenido un solo musicalizador en toda mi carrera, que es Israel Jurado, con el que he trabajado en todas mis novelas. Hemos aprendido juntos las intenciones de la música, cómo podemos emocionar a los espectadores. Y por supuesto los vas influyendo con la música, ¿no? Les vas subiendo, les vas cambiando el ánimo, los vas emocionando. Con la música puedes emocionar, puedes hacer llorar con la música. Claro. ¿No? Y la idea es jugar con los sentimientos de los espectadores con la música. Esa es la idea. Y qué mejor instrumento. Y eso es muy divertido. Claro. ¿Jugar con los sentimientos de la audiencia es divertido? Perdóname, Lupita. Jugar con los sentimientos de la audiencia es divertido. O sea, lo tomo en buen plan, es cierto. Cuando ya tienes a los sentimientos de las personas en tus manos y empiezas a jugar con ellos, es una chulada. Pero es muy complejo poder llegar a hacerlo, ¿no? Claro. Sí, hay un momento en que te das cuenta que ya los tienes. Y entonces empiezas
a darles cosas diferentes. Con la música, con las escenas, de repente te inventas y te traes una escena de otra novela, como he hecho yo, ¿no? O algunos personajes de otra novela, te los traes a esta novela, y la gente le encanta, y entonces empiezas a regalarles cositas y detalles, y el chiste para poder hacer eso, pues necesitas estar encima de tu novela, encima de tu producto. Es como un animal vivo que necesitas traer con las riendas cortas, ¿no? Tienes que ir jugando con él, porque de repente se enoja, ya no quiere caminar, y baja la audiencia, y entonces tienes que meterle un acicatazo y apretar la edición y la música y tal para que vuelva a caminar. Y así es increíble, es un trabajo maravilloso que me siento muy honrado y feliz de hacer lo que más me apasiona, que es esto. ¿Se ve? Sí, se ve. Nota, Carlos. Se nota. Oye, y se van el día 23, el lunes próximo empiezan a grabar. Así es, ya nos urge. Te repito, hemos hecho una preproducción de meses y meses con la pandemia. Entonces, ya está muy platicada, ya está muy estudiada, ya los actores están muy trabajados, mis directores, que son geniales. Ya estamos todos muy ansiosos de empezar la novela. ¿Quiénes son tus directores, Carlos? Mira, voy como siempre con Lili Garza, a la cual quiero, admiro y la disfruto mucho. Va Karina Duprés también, que ha estado conmigo en varias novelas. Y Jorge Robles, que es un muchacho joven, que ha estado conmigo desde director de diálogos. Y la verdad que en estos 2 años que yo estuve fuera de la empresa, tuvo él un crecimiento enorme. En este trabajo de mesa que hemos tenido, me ha sorprendido cómo ha crecido y estoy feliz de tenerlo ahí, ¿no? Feliz. Se ve que verdaderamente te noto súper entusiasmado y eso está padrísimo, porque trabajar con muchas ganas es como que estás perfeccionando mucho. Estoy muy entusiasmado, estoy muy agradecido, vengo con mucha hambre, vengo por todas las canicas, Lupita, como se decía antes, ¿te acuerdas? Claro, por supuesto. Oye, ¿a 6:30 va a ser? 6:30, a partir del 1 de febrero. Ok. ¿Cómo se dice? ¿Por el canal de las estrellas o por las estrellas o qué? No, las estrellas, Carlos. 2 años que te fuiste, ¿no te acuerdas ya? Yo le sigo diciendo el canal 2. Por el canal 2. Es que sigue siendo el canal 2, la verdad. Es como si pretendieras empezar a pedir pan de caja. Así es. Dame un pan bimbo. Es canal 2. ¿No? No, es que, oiga, me da una goma de mascar. ¿Cómo? O sea, no entiendo. Así es. Las cosas así es, ni más. Canal 2 y ya. Y con todo gusto, regreso a Televisa. Le agradezco al licenciado Murguía que me haya invitado de regreso. Soy feliz de que estemos de regreso. Él, como gran jefe, tiene muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Y nosotros ahí vamos ayudándolo y pues es una misión increíble. Yo espero que lo mejor de Canal 2 esté por venir. Oye, Carlos, si te preguntara a alguien, lo que no quiere decir que te lo esté yo preguntando, oye, esa novela no la hubiera querido yo hacer jamás, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que no vale la pena decir esta, no lo hubiera hecho nunca, ¿no? Yo creo que todas las novelas me han dejado un aprendizaje increíble, incluyendo a lo mejor aquella historia que no quería hacer. Me ha dejado un aprendizaje increíble a todos, porque yo no voy solo, ¿no? Yo voy con un grupo de gente muy profesional que tengo. Me siento muy honrado de trabajar con gente tan, tan profesional y con tantas horas de vuelo y con gente con tantos conocimientos, ¿no? Todas nos han dejado un gran aprendizaje, así como esa de Karime, que te digo que aprendimos mucho con tantos problemas. De repente siento que mi trabajo se convierte en eso, ¿no? Que es ir resolviendo problemas y que sí, es parte de mi trabajo. Pero ir creando, ir contando cuentos es una maravilla. Y cuando te cae mal alguien, poderlo matar, oye, es una maravilla. ¡Qué maravilla! Y además, oye, y además te aplauden y sube el rating cuando matas a alguien, ¿no? Oye, o sea, tú sí eres productor de ¿saben qué? Que se ponga en coma. Pongan al personaje. Mira, normalmente,
Normalmente voy respetando los libretos, pero te repito, como es un animal vivo la novela que se va moviendo así, de repente tienes que tomar la decisión de matar a un personaje para poder a lo mejor empezar otra historia. Eso sí, me pasó una vez con cuando me quedé con una novela de Juan Osorio, que se llamó Nunca te olvidaré, que yo iba de productor asociado, y Juan salió de la novela y me quedé yo como productor, ese fue mi brinco como productor. Y de repente tuve que matar a un personaje de Juan Carlos Bonet que hacía en esa novela, y la gente se enojó muchísimo porque había matado a ese personaje, pero esa muerte me ayudó mucho y volvió a subir la historia, ¿no? Entonces fue maravillosa. La verdad es que las muertes... ¿Pero lo mataste porque te caía mal? No. Para poder empezar otra historia. No, yo no me meto en si me cae bien o me cae mal un actor. La verdad es que... Ah, no debe de ser. No. Mi deber es contar un cuento para Canal 2 y lo que pase atrás, nadie se entera. Es claro. Como Las Vegas. Y también en Las Estrellas. Oye, pero ya está muy difícil. A ver, en estos tiempos, lo que acabas de decir está muy difícil en estos tiempos, porque lo que pase atrás nadie se entera. Es que el problema es que en estos tiempos todo el mundo se entera. Bueno, pero no en tu cuento. Bueno, sí. Que yo me dedico a contar un cuento que se sale de la realidad, ¿no? Y para poder contar un cuento divertido que las señoras se ilusionen, muchas veces es muy importante que no se enteren de lo que tenemos atrás. Claro. De cuál es. ¿Te acuerdas que antes era, y yo estaba de acuerdo en eso, que había que separar al actor del personaje, ¿no? Cuando estaba haciendo una novela, que no hiciera nada más que esa novela. Creo que sí es importante para que la gente te compre el personaje que está haciendo. Claro. ¿No? Creo que eso es básico. ¿No? Eso es importantísimo. No, entonces José Ron nunca va a estar en ninguna producción. Fíjate que José... Ah, no, bueno, ya es diferente, ¿verdad? José Ron es un buen muchacho, José es un tipazo. Sí, pero está muy repetido. Y antes Televisa tenía el criterio de hay que guardar, porque sea, bueno, de hecho te digo, era una telenovela y si era un programa X no va. Así es. Para sí, cuidar la imagen, y a este cuate no le han cuidado la imagen en lo absoluto, es José Ron en todas. Oye, yo pensé que la novela de José Ron ya llevaba un año y medio. Eso no es culpa de José Ron. No, digo, pero ese cuidado que tenían... Lo único que es culpa de José Ron son sus tatuajes. Vamos a hablar de tatuajes en los actores. Yo no sé si enseñar los míos, pero si es de actores ya. Oye, sí es complicado. Yo creo que los actores no se deberían de tatuar, porque ellos le prestan su cuerpo a los personajes. Sí. Y están tatuados, se repiten. Claro, es cierto. Fíjate que yo, es lo que yo pienso, a lo mejor es una tontería, pero yo es lo que pienso. A mí no me gustan los tatuajes en los actores, y cuando me llega un actor con tatuajes, normalmente se los tapamos. Ay, pues claro. Sí. Claro. ¿Verdad? Pues te digo que yo pensaba que la novela de José Ron llevaba un año y medio, dos. No, ya eran tres novelas. Pero han sido distintas, ¿no? Como el otro día me decían de una persona que decía, yo tengo una super trayectoria, llevo más de 20 villanos, y me dieron ganas de decirle, ¿y por qué no los haces distintos? Pero no quise hacerlo. Sería incapaz de decirlo. No quise, ya. Eso era nomás un comentario al margen, pero bueno, el caso es que... yo no he dicho nada, mira. No, yo lo sé, estábamos platicando que qué bueno que se descansen los actores, que se descansan. Así es, se tienen que descansar su imagen. Hay actores que de repente ves mucho, están sobreexpuestos y están en los chismes y están en esto, y hay que tranquilizarlos, tienen que administrar su imagen. ¿No? Por supuesto. Es muy importante. Sí, es que luego no administran la imagen y están en comerciales, en otros proyectos, en el Ministerio Público, no sabes, no sé. Sobre todo en el Ministerio Público. En el Ministerio Público y así. Pero bueno, Ya me perdí quién está en el Ministerio Público. No, de hecho nadie, Carlos, es en el Reclusorio Norte, pero bueno. Ay, pues.
Ay. Sí, caray, qué tragedia, pero no lo vamos a mencionar. El caso de para ti, ¿te has tenido suerte porque has tenido, al margen de problemas o no que hayas tenido en otras novelas, han sido buenos elencos? O sea, ¿no has tenido problemas de que se te van actores y pierdes, te desbalancean de esa manera? Más o menos. Pero tratamos de que no se entere la gente. Eso es muy importante. Ah. No, eso siempre está bien. Wow. Es que siempre eso es coherente. Eso es lógico. Siempre hay problemas. Somos muchas personas en un solo proyecto. Y cuando hay muchas personas en un solo proyecto, pues hay problemas. Claro. ¿No? Es normal que haya problemas. Todas las relaciones humanas tienen problemas, todas. El chiste es tratar de que haya un buen ambiente de trabajo, ¿no? Y yo creo que la disciplina y el respeto influyen para que haya un buen ambiente de trabajo. Entonces, eso es indiscutible, la química. En mis novelas somos muy disciplinados, siempre hay buen ambiente de trabajo, somos cordiales y me gusta mucho la educación entre las personas, ¿no? Hay que saber tratar a todos, porque todos tenemos piezas fundamentales que mover en esa gran máquina que se convierte en una telenovela, todos, claro. ¿Eh? Y por más que se afloje el tornillito más chiquito, ya tronó la máquina. Entonces, hay que tratar de ser cordiales, hay que tratar de ser educados, muy profesionales, y pues tratar de bajarle a los egos 3 rayitas, ¿no? Ah, pues sí, hay muy buenos libros ahora, fíjate. Debería de haber una maquinita como la de la temperatura que toman. Debería de haber en una producción, Carlos. Discúlpame, Claudia, otra vez, ¿me repites? Debería de haber en la producción una maquinita como cuando vas a un centro comercial que te ponen aquí la tiznadera esta para la temperatura, del ego. Entonces la pones, pasa, el ego lo trae, te regresas un día sin trabajo, no cobras. Entonces no grabas. Al siguiente. se descompondrían los aparatitos, fíjate. No, la verdad es que mira, y en estos tiempos, la gente está muy agradecida de tener trabajo. Entonces, yo espero que esta novela la recordemos porque haya sido un éxito y no porque se hayan portado mal a alguien, ¿no? Espero que sea una novela que sea muy bien recordada y que yo al final de la historia te diga qué bueno que la hice, qué bien nos fue y misión cumplida, ¿no? Claro, claro. Pues entonces vamos, y ya recapitulando, entonces es el 1 de febrero, ya la vamos a ver a las 6:30. Correcto. En Sonora, Rico, así es, escenarios divinos, me imagino. Muy bonitos, vas a ver qué lugares más bonitos. Muy contento de grabar en Sonora. Lo único que me preocupa es tanta tortilla de harina que mis actores no van a machar. Sobaqueras, les dicen. ¡Oh, qué cosa! ¿Las conoces? Sí, claro, por supuesto. Sí. ¿No? No, y tienen unos dulces de higo que no me acuerdo cómo se llaman. Las coyotas, pues son famosísimas también. Maravilloso Sonora, un lugar muy bonito. Muy bonito, sin duda. Ahí iremos, igual te visitamos un día. Sí, Lupita, cuando quieras, me daría mucho gusto que cayeras un día. Estaría igual padre. Igual tú, Claudia. ¿Eh? Iremos. Pero muchas gracias, Carlos, por haber compartido tu tiempo, tus conocimientos, tu novela. Ya estaremos puntuales. Muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes. Son unas viejas muy divertidas. Lo de viejas es de cariño. Lo de viejas no, es claro, todo cariño. Así me dicen en mi casa también. Son unas viejas muy divertidas que me hacen reír y las escucho muy seguido. Gracias. No, me da muchísimo gusto que estés aquí y que nos veas. Eso está padrísimo. Y que nos platiques. Soy su fan en Twitter, ¿eh? Oye, pero además fíjate que además un placer platicar contigo porque estás abierto, eres ligero, te comprometes. Yo la verdad admiro mucho a la gente que se compromete y siempre lo he dicho, la gente que tiene voz se tiene que comprometer con lo que piensa y con lo que dice y ser leal y coherente, ¿no? Sí, Lupita, con mucho gusto. Pues mira, en mi trabajo, si no te comprometes, no lo puedes hacer, ¿no? Este es un compromiso. Así es. Te quitas del sueño mi trabajo, ¿no?
cuando empiezas a soñar tu telenovela, dices, ay, ya la estoy entendiendo. Mientras no la sueñas, no la entiendes y no la puedes trabajar. Claro. Veras se tiene que convertir. Yo le digo que es pasión, pero de repente es como una obsesión que no te deja ni dormir, pero es parte del negocio y es una delicia. Así es. Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias por estar, Carlitos. Muchas gracias por invitarme. Aquí estoy y estaré cuando quieran. Cuenten conmigo, me encanta estar con ustedes. Son a todas, las quiero mucho a las dos. Ella, oye, cuando te queremos. Oye, Carlos, cuando empecemos con los problemas de la telenovela, de los que se salgan del huacal, pero de una, que tenemos de una otra vez aquí. De una okay. vez. Pero no, bueno, ya nos platicarás, porque ya empezarán grabaciones y saldrán cosas nuevas. Estoy contento porque todos estamos igual entusiasmados para empezar ya a grabar, ya nos urge. Qué bueno, por supuesto, y les va a ir, seguramente les va a ir muy bien. Ojalá, mira, con que le guste a la gente, con eso tengo. Así será seguramente. Pues, muy bien. Muchas gracias, y vamos a continuar nosotros con algunas notas, que ahí no te quiero comprometer, pero vamos a dar unos chismecitos. No, y porque está muy cañón. Ay. Sí, si te quieres quedar. Es un artista de tu elenco, Carlos, no puedes oír esto. Oh, caray, bueno, ok, muy bien. Pero bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias. ¿Me salgo? Bye. Ya, sí, ya te puedes salir. Bueno, solo vamos a hacer una pausita para cortar. Te mando besos. Las quiero mucho, gracias, viejas igual, preciosas. Igual. Bye. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Clara. Todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de telenovela. Frases de telenovela, ¿qué tanto les gustan a ustedes? Bueno, pues ya están puestas. Aquí está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Gorritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todo, las frases, los colores, las tallas. Y por favor, compren, los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, si nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias. Oye, un placer, Claudia Di Casa, haber tenido aquí a nuestro productor guapo. Al productor es lo más máximo, guapo. Carlos Moreno es lo máximo, es de veras ligero, es simpaticísimo, pero más que otra cosa, Lupis, lo que le agradezco, porque creo que los que trabajamos con pasión en nuestro trabajo, y verlo en otras personas que se desbordan como Carlos, dices, ay, qué rico, qué rico. No, la verdad es que sí, todo eso se proyecta cuando tú haces un trabajo. Se proyecta cuando lo haces con ganas, cuando estás emocionado, cuando le estás poniendo todo. Y la verdad que un placer tener aquí a Carlos Moreno, un placer de verdad. Oye, y para, bueno, las notas que no queríamos comprometer a Carlos, porque además va a decir, oigan, ¿yo qué? Claro. Les voy a platicar, por ejemplo, que este 14 de noviembre pasa, que fue este sábado apenas. Va a ser la boda de Ninel Conde. Yo en el gráfico pregunté a la gente, ¿y qué se van a poner? Y que costaba creo que 132 pesos online, pero que nomás se habían vendido el 20%. Yo no entiendo si había capacidad de alguna manera, pero el caso es que la pospusieron. Mira, Lupis, te voy a decir, es un despropósito incluso que Ninel Conde anuncie su boda vendida para que la gente la vea. Y que diga que lo que se recupere de eso es para las mujeres violentadas. ¿Por qué eso lo dijo? Pues cuando fue al juzgado a esperar a Giovanni, que Giovanni no llegó. Y entonces obviamente los reporteros le preguntaron. Y salió con que lo que pasa es que todo lo recabado va a ser para eso. Me parece tramposo. Me parece que si él... Un 20% me parece mucho para la boda de Ninel, porque además ya sabemos que es un montaje. Es un circo. No es una boda en sí. Es un circo. Y como hemos dicho, eso de apropiarse de banderas que no les corresponden, me parece terrible. Un verdadero circo, circo, circo. Creo, oye, pues entonces total que tenemos... Sí. Tenemos oportunidad, Claudia, porque la pospusieron para el próximo sábado. ¿Va a seguir o va a bajar
el 20%, fíjate, porque lo que acabas de decir, Lupis, y no es que le quiera tirar su teatrito, pero cuando le escuché que se quiere subir a esa bandera con su boda, porque analiza la forma tramposa, sí. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero obviamente se presenta con 20 fans, que no le cuesta ningún trabajo que vayan 20 fans a gritar. Se oía, deberían de gritar más acompasadas, porque la verdad se había un berrido por allá y el otro por acá, que no era algo convincente, ¿no? Pero que lo relacione con algo que sí nos está preocupando, que sí es un tema, está cañón. Y te claro. voy a decir por qué, Luis, porque es una burla. No es que la tenga contra Ninel, pero es que de veras Ninel hace muchas pendejadas y me hace enojar. Salió en un programa ahora, golpeada, ¿ok? Una mujer que ha sido violentada, golpeada. No se está mencionando el nombre, pero evidentemente se está dando a entender, pues, que es Giovanni, ¿ok? Claro. Si lo que estamos aplaudiendo con la niña esta lastimada por Eleazar N. Stephanie Valenzuela. Es precisamente que ella fue a denunciar. ¿Me explico? No se vale que Ninel reparta fotografías, porque eso es lo que hace, imágenes de una mujer golpeada, que no diga quién, aunque se dé por hecho que es Giovanni, pero no lo está ni denunciando, ni está diciendo su nombre. Y luego quiere vender su boda, y entonces agarra y dice que a todas esas mujeres que sí pueden ir a denunciar, que a lo mejor no les hacen caso, Lupis, que a lo mejor no les hacen caso, va ese dinero. No es bastante... Sí, no, contamina un tema verdaderamente serio en este país y en muchos otros países. De verdad es un circo, lo de Ninel, de veras que los medios no debían seguirlo o cubrir porque son payasadas. O sea, lo podemos comentar nosotros y reírnos de la boda y qué vas a llevar, pero es una payasada, la verdad es que es un circo apropiándose, te repito, de un movimiento en el que ella, que, por Dios, o sea, por Dios, en fin. Oye, antes de que... Te quiero decir que te tengo una sorpresa, que siéntate porque te vas a caer de la silla, pero antes de la sorpresa... Yo quiero decir, acomódate, ponte el cinturón. Antes de la sorpresa, te quiero decir... ¿Ya vas a venir a hacer las tortitas de papa conmigo? No, todavía no, ya casi, pero todavía no. Y entonces se estrenó, antes de que pasemos a la sorpresa de Claudia de este día, se estrenó la serie, la cuarta temporada de Crown, que es la serie que trata acerca de la familia real en Inglaterra. Ahora sí tocan a Lady Di. Apenas vi el primer capítulo y lo quiero ver con calma. Es una de las series que yo más disfruto y hay que verla despacito, no corridita, pero bueno, muy recomendable por lo menos desde el capítulo 1. Y se estrenó también, la segunda recomendación que les hago, hay una serie española que se llama Los Favoritos de Midas. Es como un thriller, es como una serie de suspenso. Inicia así... Es una hombre que acaba de heredar un emporio editorial brutal y entonces, bueno, se vuelve jefe y le preguntan, oiga, ¿y cómo le cayó que usted heredara? No, pues yo ni me imaginaba que iba a heredar y pues, bueno, total que tiene un gran poder en medios impresos y todo. Y entonces le llega una carta donde le dice, usted nos tiene que depositar, no les estoy haciendo ningún spoiler, ¿eh? Así es el planteamiento. Usted nos tiene que dar 50 millones de euros. Y si usted no nos da 50 millones de euros, todos los días que usted no nos cumpla, vamos a matar a una persona. Y le vamos a decir dónde. Y entonces, pues, al principio rompe la carta y dice, esto es una extorsión y no cuenta. Pero entonces resulta que no contesta, le dicen, ni pone el anuncio que le piden, nada. Y al día siguiente, efectivamente, matan a la primera persona en el lugar que le dijeron. Y entonces ya le dicen, ya ve cómo si es en serio, si usted no nos da la lana. Entonces le habla a la policía y dice, me están extorsionando. Y ahí empieza, y ahí arranca la historia. Y los que firman esta carta donde lo están extorsionando se llama Los Favoritos de Midas. Entonces la historia se trata de investigar quiénes son los favoritos de Midas, qué buscan,
cómo solucionar esto. Está interesante, ¿no? No, a lo mejor es demasiado larga, son muchos capítulos, no me acuerdo, son 8, algo así, pero yo lo hubiera hecho más cortito, pero está entretenida, es bastante entretenida. Ay, 8 son buenos, 8 bien. Pero no, está, véanla, porque está nueva, la acaban de estrenar en Netflix, está bastante buena, véanla, véanla. Oye, y entonces antes de que nos despidamos este lunes, prepárate porque te tengo una sorpresa. Y entonces estaba yo revisando redes sociales y poniendo atención, yo pongo atención y les insisto, todos los mensajes que nos llegan al canal, a Instagram, a Facebook, a lo mejor en Facebook me tardo un poquito más, pero bueno, en Twitter, todo lo leo, todo se lee. Es tu trabajo, Lupe. Siempre hay alguien que lo lee o lo leo yo, por supuesto. Y entonces me metí a Instagram y dije, vamos a revisar, porque además nos mandan muy buenas recomendaciones y fotos. Y entonces veo nada más y nada menos, Claudia, mensajes de doña Yolanda Mingo Gallego, dedicados a ti. ¿Yolanda, si quieres, o la mamá de Yolanda? La o mamá de Yolanda. ¿De Yolanda o quién? Porque si es Yolanda Mingo Gallego, ¡qué miedo! No, la madre, ahí te va, ahí te va. Vamos a ponerte el audio para que escuches el mensaje que te llegó. Sí, buenos días. Señora Claudia de Caza, me pongo en contacto con usted a nivel de Instagram que la tenía mi hija. Quiero que sepa que el tema de los chismes que armaron de lo de las cintas, a mí me llamaron, yo no llamé a ninguna parte. Le pido disculpas, no había visto la serie, la he visto ahora porque me han instalado el YouTube, y verdaderamente hay mucho de engaño en esa serie. Puesto que cuando yo conocí a Luis, como usted sabe, que yo hablé con usted, esa oficina que sale y esas cosas, eso no lo tenía en Madrid. Él usaba el Hotel Fossa, y afortunadamente no sale mi hija para nada en la serie. Eso sí se lo han comido. Se me había ido el vídeo, el audio. Vuelvo con usted otra vez. Que si tiene que programar o publicar la historia en su programa, publíquela. Creo que la tiene. Yo el otro día me la encontré buscando cosas de Yoli. Y verdaderamente he visto la serie. Porque me han puesto el YouTube, que yo no lo quería ver, vamos, el Netflix este. Y precisamente la vi anoche, quedé mal, porque hay mucha mentira en esa serie. Tema de esas oficinas que ponen ahí de Luis en España, no, eso no lo tenía él para nada. Y yo precisamente estuve hablando con la mujer de Mario, que me llamó por la tarde, hablando de la vida que le daba a su querido marido, y por la noche se vuelve a ir el audio, claro, es poco tiempo. Bueno, pues por la noche estuve viendo la serie y me puse muy mala, viendo la clase de persona con la que estuvo mi hija. Ella falleció, hecho el año, yo lo estoy pasando muy mal, y me atrevo a, porque ya no quería que yo viera la serie ni de ella la vio. Por eso me dirijo a usted y la pido perdón si la he ofendido en algo. Pero vamos, a mí me han llamado, yo no he llamado en ninguna parte. Yo estoy en mi casa, que ya bastante tengo con lo que tengo. Un saludo, afectuoso. ¿Qué te pareció, Claudia? No solo, y ahorita nos vas a dar tu opinión, pero es no solo un mensaje de la señora personalmente, una señora finísima que te ofrece una disculpa porque a ella la involucraron en un programa casi sin enterarse. ¿Qué opinas? Te lo pregunto porque nos han llegado mensajes y nos llegaron durante mucho tiempo, semanas enteras, mensajes diciendo que dónde estaban esas cintas, que Claudia devuelve las cintas, que pobre mujer que te está pidiendo las cintas. Y recibimos este material. A ver, cuéntanos, Clau.
Gracias por la sorpresa, Lupis. Es como regalo de cumpleaños, de Navidad y de gracias, Lupis, de veras, y que lo hayas hecho así. Estoy sorprendida porque yo no esperaba de la otra parte absolutamente nada, porque creo que yo ya lo había dejado claro en la última vez que había comentado yo cuál era mi postura. Agradezco que de alguna manera ella diga algo que confirma lo que yo dije, Lupis, que para mí sí es importante, que era que yo había mostrado en un programa la razón por la cual pues, enseñaba la cinta y realmente era pues, porque los hijos de Luis Miguel no habían querido esas cintas que Claudia se robó, que no quiso entregar, que la chingada y que no sé qué, y que todo un rollo. Y lo que sí quiero decir es que se entiende la señora, que es mayor de edad, no está para estos rollos, Lupis, de cuestiones de eso y el otro, porque de hecho ahí en la cinta lo dice que le están ayudando, conectando con esto. Se ve que no vio ella el programa donde yo explico cuál es la razón por la cual, pues la razón es que los hijos no la quieren y que pida una disculpa, no porque yo la necesite, Lupis, porque a mí eso ya me parecería así súper soberbio, no. Pero creo que el que se preocupe, siento, que se preocupe por mandar un audio para que la gente conozca y que diga y explique cómo fue la razón de esa confusión. De Claro, esa confusión, porque la metieron en una confusión, Lupis. Y No, ella eso fue misma lo por, dice. ajá, y eso fue por lo que yo aposté la primera vez que hablé de esta situación. Y me da gusto, no por soberbia, Lupis. Me da gusto porque Por así justicia, es. Clau. Claro. Así es, y cuando la verdad sale, a veces tarda, Lupis, en salir. Y te tienes que aguantar y tienes que tolerar. Pero si la verdad sale rápido, relativamente rápido, y no le empujaste tú para que saliera, sino llegó, porque es como tú lo dices. Estoy muy contenta, Lupis, y gracias por esta sorpresa. Es que les quiero decir que yo, en la, como lo explica, la señora que se ha puesto ahora ya se puede poner en contacto directo con Claudia, ya se pudieron poner en contacto de nuevo. Si ven en el audio, pues ahí está la dirección de donde llega el audio. Ahí está la dirección de donde llega este audio y efectivamente la señora explica que ni tenía YouTube, que ni siquiera había visto la serie. Bueno, pues lo que ustedes escucharon, que Oye, ni había visto la serie. lo que comenta de la serie Lupis me da mucha risa porque obviamente a Yolanda Mingo Gallego, su hija que murió de cáncer, su única hija, no la incluyen en la serie, pero ella agradece que no la incluyan en la serie, por lo que su hija misma vivió con Luis Rey. Lo que ella me comentó en aquella entrevista de 98 que yo publiqué en TV y Novelas, que ojalá pueda rescatar todo eso, y me da mucha risa porque la señora se burla de algunas partes de la serie donde hablan de la oficina de Luis Rey y que era así, todo pomposo y todo, y que no era así. Fíjate qué interesante, ahora que empiece la serie me voy a estar conectando con la señora para que me dé ella su punto de Claro, vista de lo que va a salir ahora, fíjate. pero pues ahí está para que vean, o sea, para que veas que sí llegó el mensaje de parte de Yolanda Mingo, porque es la dirección de Instagram. Y bueno, pues eso era el regalo que te tenía para este lunes de No, Puente Lupis, en un año, México. 2 años, quedas totalmente relevada de Navidades, de cumpleaños, de mi santo, que no sabes ni cuál es mi santo, pero de mi santo, no, sí Muy sabes, bien. pero te lo dije una vez, pero se te olvidó. Qué bueno que se te olvidó cuál es mi santo. No, tu cumpleaños es en enero. No, en mi cumpleaños sí, pero mi santo no. Ah, bueno, es que yo no me acuerdo de los santos. Oye, Ah. pero bueno, pues esto era lo que les queríamos Gracias, comentar. Creo que Lupis. ha Gracias, sido gracias.
una muy grata sorpresa esta cinta, para que, insisto y les repito, para todos los que nos escribieron insultando, diciendo, llamando a Claudia como que se había robado, pues ahí está muy claro cuánto es cierto que se robó, eso pues como queda ahorita ya clarísimo, jamás sucedió. Y ojalá... que la señora jamás, Lupis, porque queda también muy claro, su intención fue, porque creo que eso es lo que más le apena con respecto sí, a mí. Sí, ella está penadísima. Sí, porque ella se da cuenta que en México lo manejan como que Claudia se robó unas cintas. ¿Sí me explico? No. O sea, quiero que quede claro, bueno, creo que ya quedó claro con la señora, pero ya. Creo que eso era lo importante, ¿no? Al final de cuentas. Ya. Así es, y así es, y pues bueno, con esto nos despedimos, ha sido un bravo, ha sido un placer que nos hayan acompañado. Este programa ha sido, a mí me ha gustado mucho este programa, disfrútenlo ustedes también. Bueno, espero que lo hayan disfrutado cuando ya lo acabaron de ver. Ha sido muy grato, lunes. Y bueno, pues síganos, suscríbanse al canal, denos likes, regalen los likes, la verdad, ahí los tienen guardados, qué necesidad de estárselos guardando, por favor, pónganlos, por favor, pónganlos, se los suplicamos. Puro like, queremos. Síganos en redes sociales, síganos en Twitter, en Instagram, en Facebook, ahí está, de historia en historia, la de Icaza, Lupita Martínez, Y bueno, pues un placer, Claudia de Icaza. Un gran placer, Lupis. Muchísimas gracias. Besito, te quiero. Y gracias por la sorpresa, porque... Y lo que es justo, yo debo de exculpar a Isi por mi señal congelada de los otros programas, porque en realidad era mi dispositivo, pero ya bien que ya funcionó muy bien. Y listo. Así que... muchas gracias, nos vemos el jueves y por favor compartan este programa, coméntenos y lo seguimos leyendo. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, bye, bye. Lupis, gracias producción, gracias a todos por escucharnos. Besito. Gracias.